Hola chicos, buenas noches. Les habla Michelle Bardales, soy la coordinadora académica de Data y Analytics. Bueno, el día de hoy vamos a tener un taller con Renzo, con el instructor Renzo. Así que primero les voy a compartir nuestra página de web para que puedan ver algunos detalles, ¿sí? Me permiten un momento. Recuerden que todos los que están conectados el día de hoy tienen el descuento del 75% de descuento en cualquiera de nuestros cursos que ahora lo voy a indicar. ¿Sí? ¿Me permiten un momento, por favor? Ahora les comparto. Lo que sí pueden ir invitando a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, no hay ningún problema. A todos los que estén aquí. A ver, también les voy a enviar el link. A ver, permítanme un momento, por favor. Listo, pueden revisar el chat de Zoom. Me escriben para la beca del 75% de descuento, ¿sí? Listo, esta es nuestra página web. Acá tenemos los cursos en vivo. Recuerden que todos los cursos en vivo están con el 75% de descuento, ¿sí? Acá tenemos el que inicia más pronto, es el 13 de septiembre de estadística. Tenemos el RStudio también que es el 16 de septiembre, son los sábados y domingos. Y el próximo programa que viene desde básico hasta avanzado comienza el 19 de septiembre. Tenemos el programa SQL que comienza en octubre. Pueden ingresar, les voy a enviar el link de nuestra página también para que puedan revisar nuestros cursos. También tenemos los cursos que son grabados, los asincrónicos. Pueden revisarlo, Machine Learning con PySpark, Machine Learning aplicado a la banca y los otros talleres. Sí, lo pueden verificar acá, son cursos, en realidad son grabados y estos sí son en vivos. A ver, también. Esos son nuestros servicios. A ver, esto es para empresas. Nosotros capacitamos a la empresa, depende de lo que ellos requieran de capacitarse en data, en analytics, en equipo de inteligencia de negocios. Y se pueden contactar con nosotras, que es Erika, soy yo Michelle, y también Milagros. Sí, con las tres se pueden contactar, no hay ningún problema. De todas maneras, aquí sale nuestro número de celular. Aquí pueden escribirnos de todas maneras. También acá salen los eventos gratuitos. Este es de la semana pasada, chicos. Aquí están los videos grabados también. Acá se pueden inscribir. La próxima semana también tenemos otro taller gratuito. Casi todos los viernes son. Y tenemos la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo tenemos de Perú, tenemos a veces de otros países. Ustedes pueden ingresar y pueden revisar. Si cumplen con los requisitos, postulen. Y también tenemos, bueno, acá. Si ustedes desean trabajar con nosotros, desean ser instructores de data, pueden acá llenar estos datos, yo me comunico con ustedes y coordinamos un modelo de taller para que puedan brindarlo. ¿Sí, chicos? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Recuerden, todos los que están conectándose ahora en estos momentos tienen la beca del 75% de descuento para cualquiera de nuestros cursos o programas. Acá pueden revisarlo, les envío de nuevo al chat los que recién están ingresando. Ahora les voy a enviar nuevamente por el chat. Y listo. Hola, Renzo. ¿Me escuchas? Uy, a ver, un momento, chicos. Ahora sí, Renzo. Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Gracias Michelle, gracias a Data and Analytics por la oportunidad de compartir conocimientos y experiencias sobre el lenguaje de programación Python y Folium. Permítanme chicos, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman que pueden ver mi pantalla, por favor? Sí. Sí, todo okay. Entonces, comenzamos chicos. Esta noche vamos a estar cubriendo cómo crear mapas interactivos en Python, haciendo uso de la librería Folium.
El mes pasado, también gracias a Data and Analytics, y pueden encontrar el video en su canal de YouTube, cubrimos el mismo tema, pero haciendo uso del lenguaje de programación R con la librería Leaflet. Esta noche, como les menciono, vamos a estar viendo cómo crear mapas interactivos con la librería Folio, una librería especializada en la creación de mapas interactivos. Tengo este material para ustedes. Está el código listo para que ustedes sigan la demostración. Permítanme, por favor. Voy a compartirlo aquí. Es una carpeta de Google Drive. Ya lo compartí, chicos. Está en el chat. Ah, ya lo compartí. Ah, bestial, entonces. Entonces, si ya lo compartió, Michelle, listo. Entonces, ¿qué van a encontrar aquí? Van a encontrar los archivos TXT con la latitud y la longitud. Van a estar encontrando un archivo JSON, un archivo CSV, también con latitudes y longitudes de distintos países y estados de la Unión Americana, y dos archivos de Jupyter Notebook. Estos archivos, el primero es el que vamos a crear, como pueden apreciar en imágenes. Esto es toda la temática que vamos a ver durante la sesión. Y el segundo lo vamos a convertir en un documento HTML con cuarto. Como pueden ver, lo único que lo diferencia es que tiene una cabecera de metadatos. Vamos a utilizar cuarto y vamos a convertir todo este Jupyter Notebook en un documento HTML que va a incluir todas las latitudes, longitudes, toda la data y los mapas que vamos a ir creando a lo largo de la sesión. Entonces, chicos, vamos a... pueden utilizar Jupyter Notebook. En mi caso, yo estoy utilizando Jupyter Lab. Vamos a abrir un notebook. Listo. Markdown. Y vamos a colocar mapas interactivos en Python haciendo uso de Folio. Ejecutamos. Y lo primero es cargar las librerías y plugins. Para esto, por supuesto, estas librerías tienen que tenerlas instaladas en su sistema. Vamos a empezar por import Folium as FL, import pandas as PD. Como se los mencioné, ustedes, si ustedes descargan estos dos notebooks, ya tienen todas las librerías solo para ejecutarlo. Todo el código para ejecutarlo. Entonces, primero Folium, luego pandas. Import geopandas. From Folium. Plugins. Import minimap. Vamos a añadir un minimapa a nuestro mapa. Folium plugins import float image. Vamos a añadir un logo a nuestro mapa. From Folium plugins import. Vamos a colocarla aquí. Full screen. Finalmente, from Folium, import plugins. Las tres librerías principales: Folium para crear los mapas interactivos, pandas porque vamos a importar documentos TXT, documentos CSV y GeoPandas porque vamos a estar trabajando con un archivo shapefile. Y luego los plugins correspondientes, ¿no? Un minimapa, una imagen que lo vamos a colocar en la esquina superior derecha, full screen para poder ver toda la pantalla y todos los plugins. Esa es la primera parte. Activar las librerías. Vamos a convertirlo a Markdown. Vamos a empezar con el mapa base. Leaflet y OpenStreetMap.
Carga las librerías y comenzamos con el mapa base. Entonces vamos a colocar aquí mapa base. LMAP. Por el alias que hemos establecido en un inicio. Y luego mapa base. Creas la variable, creas el objeto. Establecimos el alias en la parte superior como FL. Si tú revisas bibliografía, por lo general solo lo dejan como Folium. Pero es costumbre mía siempre colocarle FL. Pero si revisas bibliografía, simplemente lo colocan como Folium y no indican ningún alias. Map para crear el mapa base y vamos a ejecutarlo. Y tienes este mapa base. ¿Por qué lo llamas interactivo? Porque a lo largo de la sesión vas a ver que tú en el backend vas a poder añadir información adicional, información con la que el usuario final va a poder interactuar. Si ves aquí en la parte superior, yo estoy colocando mapa base, leaflet y OpenStreetMap. ¿Por qué colocaste este título, Renzo? Si tú vas a la esquina inferior, aquí derecha, vas a ver leaflet. Si pasas el cursor, va a aparecer este mensaje. A JavaScript Library for Interactive Maps. Una librería de JavaScript para crear mapas interactivos. ¿Qué tiene que ver JavaScript con Python o con Folium? Todo comienza con leaflet. Leaflet es una librería de JavaScript que ha sido adaptada tanto para el lenguaje de programación R como para Python. En R, el paquete se llama leaflet, tiene el mismo nombre. Y en Python, toma el nombre de Folium. Y OpenStreetMap es el MapTile, es el proveedor de la información que estamos viendo a continuación. Yo no veo nada, es simplemente el mapa mundi nada más. Al parecer sí, pero si tú le das zoom in, vas a ver esta información, los países, y esa información la tienes a través de este proveedor, de OpenStreetMap. Vamos a seguir haciendo zoom in, y mira, toda esta información geográfica, carreteras, quebradas, ríos, ciudades, pueblos, es proporcionada a través de ese proveedor OpenStreetMap. Lo vamos a ver mejor a lo largo de la sesión. Nosotros vamos a convertir este mapa base en un documento HTML. Mapa base. Vamos a colocarle aquí mapa base 0001.html. Creas el mapa base y luego lo puedes visualizar desde tu notebook, pero no es tan práctico, así que lo vamos a convertir en un documento HTML. Volvemos a ejecutar y vamos a la carpeta respectiva. Y aquí lo vas a encontrar, primero del 9 del 2023 a las 7 y 14. Con un par de líneas en Python, ya lo tienes como documento HTML. ¿Cuánto te hubiera costado hacerlo en JavaScript o en HTML? Y con toda la información que te provee OpenStreetMap. Antes de continuar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Listo. Vamos a verlo. Regresamos a Jupyter Notebook. Comenzamos con el mapa base. Y ahora vamos por una ubicación en específico. Vamos a colocar aquí latitud. Única ubicación. Ejecutamos el markdown. Puedes utilizar Google Maps. Voy a utilizar solo como ejemplo esta ubicación, Palacio de Gobierno. En Google Maps, clic derecho y tomo la latitud y la longitud. En la parte inferior, vas a ver que copiado por tapapeles. Entonces, vamos a colocarlo aquí como un comentario, Palacio de Gobierno. Luego tú lo puedes reemplazar por la ubicación con la cual tú quieres trabajar. Entonces, vamos a colocar aquí Palacio Gobierno 01
fl.ma. Location. Y pegas esa latitud y longitud. Palacio de Gobierno o el nombre de la variable que tú quieres trabajar, flmap, location, la latitud y la longitud. Y colocamos Palacio Gobierno 01. Y ejecutamos. ¡Tarán! ¿Cómo que tarán? No veo nada. Has colocado la latitud y la longitud, pero no veo la ubicación. Se ve el mapa, dice Lima y Callao, pero no se ve nada. No se ve la ubicación que tú has colocado. No se ve Palacio de Gobierno. Para esto, tú tienes que indicar ese zoom. Tú necesitas hacer un zoom y lo haces a través de este argumento. Zoom, start. En este caso, vamos a ponerle 18. Listo. Ahora sí. ¡Tarán! Especificas la latitud y la longitud de la ubicación con la cual tú quieres trabajar. Configuras el zoom, en este caso el zoom de inicio, le estamos colocando 18, y te muestra esa ubicación. Patio de honor de Palacio de Gobierno, Salón Dorado, Grand Hall. No solo te enfoques en la ubicación, sino que mira toda la información que te provee OpenStreetMap. Las calles, Jirón Carabaya, Jirón de la Unión, comercios, restaurantes, plazas, toda la información geográfica, cartográfica que te provee este map tile, como es OpenStreet Map. Y lo vamos a convertir a documento HTML, Palacio Gobierno 01, save. Y colocamos aquí, vamos a ponerle Palacio Gobierno 01.html. En este caso, como yo tengo el notebook en la misma carpeta, donde estoy guardando los documentos HTML, no coloco ninguna ruta. Si tú quieres guardarlo en otra carpeta, indicas la ruta respectiva. Entonces vamos a ejecutarlo. Tienes ahí y vamos a la carpeta. Y acá lo tienes. Primero del 9 del 2023, 7 y 19. Documento HTML. Con dos o tres líneas has generado este documento HTML. Con la ubicación con la cual tú estás trabajando. Mira cuántas líneas de código. Tres líneas de código. Y generas ese documento HTML. Vamos a añadir un marcador, el círculo y el logo respectivo. Para el logo, yo estoy utilizando, si puedes ver aquí en la URL, estoy utilizando los logos de la página oficial de Python. Déjame compartírtelos aquí por el chat. Nosotros al final vamos a convertir todo el Jupyter Notebook en un documento HTML. Lo puedes añadir, para aquellos sobre todo que trabajan en el back-end con HTML y te piden, hey Michelle, necesito que añadas un mapa a la página web que estás desarrollando. Los leo luego por el chat. ¿Cuánto te tomaría hacerlo en JavaScript o hacerlo en HTML? Aquí lo haces en R o en Python y solo son un par de líneas y ya tienes ese producto final que tú necesitas para añadir a tu documento HTML, a tu página web. Entonces vamos a colocar aquí marcador, círculo y logo. Vamos a ejecutarlo. Listo. Marcador, círculo y logo. Voy a copiar esto que está aquí, la latitud y la longitud. Lo vamos a poner acá. Listo. Palacio Gobierno 02. Lo mismo que ya hemos estado viendo. FLMAP, location. Copias esa latitud y esa longitud. Y pegas. No te olvides de configurar el zoom para poder apreciar mejor la ubicación con la cual estás trabajando.
Palacio Gobierno 02. 02. Marcador. ¿Cómo añadimos un marcador? FL.marker. Y por supuesto que tienes que colocar la misma latitud y la misma longitud para ahorrarnos el esfuerzo. Colocas location, la misma latitud y la misma longitud. Icon, FL.icon y estableces el color. Vamos a ponerle púrpura. Y icon, vamos a colocarle flag. Vamos a poner una banderita. Cerramos. A esta línea en Python, tú tienes que añadirla a tu variable, a tu objeto final, para que se ejecute correctamente. Add to, ¿a dónde lo vas a añadir? A Palacio de Gobierno 0002. Palacio Gobierno 02. Entonces, indicas la latitud y la longitud, y el zoom, por supuesto. Luego añades el marcador, también en la misma ubicación, la misma latitud y la misma longitud. Y vamos a establecer un icono, en este caso flag. En el documento que ustedes han descargado, van a encontrar una lista de los iconos que puedes utilizar para colocarlo sobre el marcador. En instantes lo vamos a apreciar. Y no olvidar de añadirlo al objeto, a la variable que se va a imprimir en pantalla. Y ejecutamos. Y ahí lo tienes. La latitud y la longitud de Palacio de Gobierno que te muestra en pantalla y el marcador configurado con el color y con el icono. Como se los mencioné, en el notebook, en el Jupyter Notebook que comparto con ustedes, tú puedes cambiar ese icono. Les compartí una lista de iconos que pueden utilizar. No sé, Tower. Vamos a ponerle Tower. Y ese icono cambia. ¿Cuántas líneas tienes acá? Tres líneas. La lista de iconos la tienen en el documento, en el notebook que les compartí. Vamos a dejarlo como un corazón. Tienes el marcador. ¿Qué hay con el logo? Les compartí esta URL con este logo, Python Power. Copias la URL, regresas al notebook, y vas a colocar img0001, comillas dobles, y colocas esa URL. Recuerda que al momento de cargar las librerías y los plugins, cargaste este plugin, el Flow Image. Ese Flow Image te permite imprimir en el mapa ese logo. Entonces, regresamos acá. Vamos a colocar aquí flow image. Colocas el objeto donde tienes esa URL. Siempre añadiéndolo a la variable final donde se va a imprimir el mapa. Palacio Gobierno 02. Entonces, tú acá has definido la URL en esta variable, la imagen que tú quieres imprimir en el mapa, indicas el tamaño y lo añades. Y aquí lo tienes, en la esquina superior derecha, Python Power, este icono online. Lo estás imprimiendo en el mapa que estamos creando. Entonces vamos a añadir el círculo respectivo, FL Circle. Vamos a ahorrarnos el esfuerzo. Colocas la misma latitud y la misma longitud. Pegas, vamos a darle espacio. Vamos a darle color, vamos a ponerle naranja. Color de relleno, fill color. El color dentro del círculo. Vamos a colocarlo. Red.
el grosor de ese círculo, vamos a ponerle 4. Fill opacity. ¿Qué tan claro, qué tan oscuro quieres que se vea el color de relleno? 0.04. Listo. No olvidar añadirlo a la variable final. Palacio. Vamos a cortarlo aquí para apreciarlo mejor. Y acá también. Palacio Gobierno 02. Entonces, latitud y longitud, el zoom, la configuración del zoom inicial, la URL de la imagen, configuras la imagen, estableces el marcador, tienen una lista en el documento que, como les mencioné, en el notebook que han descargado de los iconos, hay muchos más, creo que he añadido unos 6 o 10 o 10 iconos que pueden utilizar, y luego aquí configuras el círculo. Aquí casi olvido el radio, el radius. Vamos a ponerle 40. Color de relleno, el radio del círculo, el grosor y la opacidad. Permítanme, por favor, chicos. ¿Puede volver a convertir el... A ver, permítanme, chicos. Acá lo tenemos. Cualquier usuario que tenga este vínculo lo puede trabajar. Voy a ponerlo aquí como editor, ya chicos, para que no tengan ningún problema. Acá está. Ahí está, chicos. Tienen todos los archivos que vamos a trabajar y los dos notebooks con el código. Ya está todo listo, solo siguen la sesión nada más, chicos. Entonces, vamos a ejecutar. El logo en la parte superior, el marcador configurado, el círculo también configurado con las características que hemos establecido. ¿Cuánto te costó? 6 líneas de código y tienes este documento, este mapa interactivo. Vamos a colocar aquí Palacio Gobierno 02.save. Colocamos Palacio Gobierno 02.html y cerramos. Ejecutamos y nos vamos a casa. Primero del 9 de 2023, 7:29. Documento HTML. Te costó un par de minutos. El logo, marcador configurado, círculo, grosor, radio, color de relleno y, por supuesto, toda la información geográfica, catastral, calles, avenidas, restaurantes que te provee OpenStreetMap. No quiero olvidar mencionar el tooltip. Eso, negrita, HTML, sí, HTML en el medio del código de Python. Palacio de Gobierno. Y acá vamos a ponerle, ¿qué hace ese tooltip? Cada vez que tú pases el cursor sobre ese marcador o sobre ese círculo, va a aparecer el mensaje que tú estás configurando. Vamos a colocarle aquí sede de gobierno. Palacio de Gobierno, y estás utilizando etiquetas HTML para colocarlo en negrita, tooltip, y el tooltip para el círculo. Ejecutamos. Palacio de Gobierno. Estoy colocando el cursor sobre el marcador y luego voy sobre el círculo, sede de gobierno. Sede de gobierno.
Entonces, chicos, vamos por... Vamos a colocar aquí minimapa, tiles y full screen. Minimap o minimapa, tiles y full screen. Listo. Para ahorrarnos el esfuerzo, vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar acá. Listo. Vamos a cambiar aquí. Vamos a colocarlo como 3. 3. Y 3. Acá también. 3, 3, 3. Vamos a ejecutarlo. Listo. ¿Se ve? Listo. Entonces, yo arrenzo, pero es lo mismo. Vamos a colocar acá ahora. Nosotros tenemos aquí OpenStreetMap, que es el proveedor, el map tile, pero hay otros proveedores de esta información. Entonces, en el notebook, ustedes también van a ver esos proveedores. Entonces, yo puedo colocar aquí tiles. Como statement terrain, statement water color, statement toner, carto TV positron, por mencionar algunos, hay muchos más. Y el mismo open strip map. Déjenme leerlo, chicos. Muchas gracias. Aquí, Palacio de Gobierno, pum, 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 acá. Y acá. Y acá. Por eso no se estaba viendo. Muy bien, chicos, muy bien. Están todos atentos. Listo. Entonces, como les mencionaba, hay otros proveedores, otros map tiles. Los que ustedes tienen en el notebook que han descargado son solo algunos. ¿Cómo cambio a este proveedor? ¿Cómo cambio a OpenStreetMap? Entonces, yo voy aquí a FLMap y coloco tiles. Y ahí cambio al proveedor. El proveedor por defecto, que siempre vas a ver en R o en Python, es OpenStreetMap. Siempre, siempre es el proveedor por defecto. Entonces vamos a colocarle aquí, por ejemplo, statement terrain, y ejecutamos. ¿Ves cómo cambia? Y aquí lo ves, leaflet, el map tile by por statement design, OpenStreetMap siempre es el por defecto, la data, pero la apariencia es la que tú cambias aquí. Statement terrain. Vamos a poner otro ejemplo. Ustedes pueden cambiarlo. Vamos a darle statement toner y ejecutamos. Y ves cómo cambia el mapa. Nosotros al momento de cargar las librerías y plugins, indicamos minimap. Y eso es lo que vamos a añadir ahora. Vamos a colocarlo por aquí. Minimap. Position. Vamos a colocarlo como button left. Toggle display. ¿A qué te refieres con Toggle Display? Vamos a ver a continuación. Y Tile Layer.
chicos. Aquí. No olvidar añadirlo. Oh, Palacio de Gobierno. Vamos a colocarlo aquí. Minimap, le indicas la posición, lo estamos colocando en la esquina inferior izquierda, el toggle display para mostrarlo o ocultarlo. Este es en minúsculo, sino aquí, tile layer. El tile layer para que sea igual a este, al tile que estás configurando en el mapa. Ah, perdón, es statement toner. Statement toner. Vamos a colocar uno más simpático. Statement terrain. Listo. Tu minimapa, que es el mismo map tile que tú has configurado, puedes ocultarlo o puedes mostrarlo. ¿Cuánto te hubiera costado hacerlo en HTML? Y lo guardamos. Vamos a apreciarlo de mejor manera en un documento HTML. Ahí está, ya. Ya está listo. Palacio de Gobierno 0003. El minimapa que te acompaña. Y no está de adorno, ¿eh? Tú puedes moverte por el mapa a tu antojo. Mostrarlo y ocultarlo. Y aparte de todas las características que hemos establecido, ¿no? Regresamos al mapa. Mira todo lo que te permite, hacer Folium para Python. Pero eso no es tan práctico. Si tuvieras que hacer una presentación a un cliente, que Renzo, voy a estar cambiando en el código statement, terrain, watercolor, cartridge positron, OpenStreetMap. A continuación vamos a mostrarte cómo crear un menú para que tú selecciones el map tile, tú selecciones el map layer y lo puedas cambiar con un menú. Vamos a mostrártelo. Vamos a copiar todo esto para hacerlo más rápido. Permítanme, por favor. Y lo vamos a pegar acá. Vamos a abrir dos. Y lo vamos a pegar. Lo leo, chicos. Ese mapa HTML se puede compartir en internet para que el público lo pueda ver. Claro, solo lo guardas como index. Lo guardas como index y lo compartes en tu documento HTML, en tu página web, lo puedes agregar. Es código HTML, de hecho, para aquellos en la audiencia que tengan experiencia con HTML en el backend, en el frontend, ¡hey! Ya tengo el mapa listo en 5 minutos. Solo tomo ese código y lo pongo en el mapa. Y lo pongo en el documento HTML, ¿no? 4 líneas de código. Disclaimer, yo soy un amante de R, pero trabajo sobre todo con R. Pero si me dan a elegir cuando yo trabajo con Folium en Python, escribo menos líneas de código. Folium en Python va directo al grano. En cambio, con R también es muy bueno, pero tengo que escribir mucho más líneas de código para obtener el mismo resultado. Entonces, tiene sus pros y sus contras. En el canal de YouTube de Data and Analytics, como se los mencioné al inicio, el mes pasado tuvimos una sesión con Leaflet. Ahí también lo pueden apreciar y hacer la comparativa luego cuando suban este video. Ah, mira, ambos son buenos, pero con Folium son menos líneas de código. Entonces tiene sus pros y sus contras, pero es súper, súper bueno. Si eres un usuario básico de Python que recién está comenzando, seguro ya te has dado cuenta. Hey, con mis conocimientos básicos ya puedo crear un mapa interactivo. Solo tienes que dominar la creación de variables, estructura de datos y nada más.
Siempre lo recomiendo cuando tú inicies en el mundo de Python, menú tiles, en el mundo de Python y quieres ya tener algo tangible, los mapas siempre son la mejor alternativa. Menú tiles, configuración, vamos a poner configuración. Y no olvidar convertirlo a Markdown. Listo. Menú tiles, configuración. Los leo, chicos. ¿Con qué instrucción se puede guardar en la PC el mapa HTML? ¿Cómo es esta instrucción? Colocas el nombre del objeto de la variable, punto save, comillas dobles, le das cualquier nombre, siempre con la extensión HTML. Como lo mencioné, como yo tengo guardado en la misma carpeta el notebook, el Jupyter Notebook, y los documentos HTML, no coloco ninguna ruta. Tú puedes colocar la ruta a la carpeta donde tú quieres guardarlo, ¿no? Entonces, ya Renzo, pero muéstrame pues el menú. Vamos a colocarle file layer punto a esto es Palacio Gobierno 04. Vamos a poner Palacio Gobierno 04. Y aquí vamos a colocarlo 5 veces. Vamos a hacer lo que yo llamo trampa. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Estás añadiendo uno por uno. Y tú lo tienes aquí. Y lo pegas. Ya lo estás añadiendo a tu variable final, a la que imprime el mapa. Statement watercolor. Statement toner. Siempre coloca el nombre correcto. Puede salir un error. ¿Cuál es el error? Que no has colocado el nombre correcto del layer, del tile. Así que siempre carto DB Positron. Siempre fíjate que el nombre sea el correcto. Y OpenStreetMap. Ya sabes, por defecto siempre es OpenStreetMap. Listo. Layer control. Position. Vamos a colocarle bottom right. Y no te olvides de añadirlo a la variable que va a imprimir el mapa final. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho trampa. Hemos añadido el map layer, el map tile, uno por uno. Statement terrain, statement watercolor, CartoDB Positron y OpenStreetMap. Repito, estos solo son algunos. Hay cientos y cientos, gratuitos o de paga, que tú puedes añadir a tu mapa. Estos son los clásicos. Entonces, uno por uno y luego vamos... Aquí, esto es el corazón. Eso es lo que crea el menú en sí. Layer control, indicas la posición. Bottom right, esquina inferior derecha. Y lo añades a la variable que va a imprimir tu mapa. Y acá lo tienes. ¿Cómo que acá lo tienes? Nosotros en un inicio colocábamos el tile de manera manual. Uno por uno. Pero no es muy práctico. ¿Por qué no creas un menú que te permite cambiarlo a tu antojo? Mira, ¿ves cómo cambia el tile, la apariencia de tu mapa? Statement terrain, cámbialo por favor a statement watercolor. Clic ahí y lo cambia. Statement toner, CartoDB Positron, OpenStreetMap. Un par de líneas de código y tienes un menú funcional en tu mapa, en Python, utilizando Following. Vamos a apreciarlo mejor en el documento HTML. Documento HTML, ¿eh? Minimapa, marcador, círculo, logo y tu menú. ¿Ves cómo cambia?
¿Cuánto te hubiera costado hacer esto en HTML, con JavaScript, CSS, con un par de líneas? En Python, utilizando la librería Folding, puedes hacer este menú. Sí, sí, la sesión queda grabada. Entonces. Sí, pero tú nos mencionaste, Renzo, que era un mapa interactivo, pero la única información que me estás proporcionando es Palacio de Gobierno y sede de gobierno. ¿Qué tal si mi cliente o mi usuario me pide, hey, yo quiero más información sobre este punto o sobre otros puntos? Quiero la latitud, la longitud, un enlace a una página web. Quiero una foto, Renzo, quiero que añadas una foto de Palacio de Gobierno. Suena complicado, ¿no? Markdown, vamos a colocar aquí. Pop-up configuración. Pop-up configuración. Ya estamos. Pop-up configuración. Ya lo tenemos aquí listo. Vamos a ahorrarnos un poco el tiempo y lo vamos a ejecutar desde aquí. Y les explico cómo funciona esto. Pop-up configuración. Como siempre, establecemos la latitud y la longitud y el zoom. Permítanme, quiero la luz aquí. Ahí está. ¿Qué es esto? Renzo, ¿esto es HTML? Sí. Vamos a añadir un pop-up que generamos a partir de HTML. Si puedes ver, tiene, por ejemplo, etiquetas HTML, CSS, para la fuente, el estilo, estoy colocando el lugar, Palacio de Gobierno, latitud, longitud. ¿Qué es esto? Estoy aquí colocando un target blank, URL, y aquí, esto es muy importante. Esto es facilito. Simplemente escribes la latitud y la longitud. Estoy haciendo un salto de línea con esta etiqueta, BR, salto de línea. Palacio de Gobierno, latitud y longitud. Eso lo escribes. Lo que impresiona aquí es esto. En mi humilde opinión, lo que impresiona aquí es esto. Tú estás colocando aquí una URL que va a saltar fuera de tu pop-up. No te va a quitar la atención del usuario de tu mapa. Y aquí tienes una imagen. ¿Cómo generas esta imagen? A ti te lo van a proporcionar de manera profesional. Una fotografía aérea, una imagen de Palacio de Gobierno. Vas aquí a Wikipedia. ¿Cómo que a Wikipedia? Solo para efectos de la demostración. Wikipedia Palacio de Gobierno. Vas aquí. Repito, a ti te lo van a dar de manera profesional, en imágenes online o en un disco duro donde están las imágenes. Y acá tienes la imagen de Palacio de Gobierno, aquí. Ya, ¿y qué? Ok, voy a poner toda esta imagen. Se va a demorar mucho en cargar. Más detalles. Y te vas aquí. 320 por 198 píxeles. Esta imagen es la que tú vas a colocar en tu pop-up, en tu mapa. Renzo, pero la URL es enorme. Usas un acortador como Bitly. Yo utilizo Bitly siempre. Permítame. Bitly. Creas nuevo. Link. Pegas. Y creas. Le das clic acá. Ya lo he utilizado muchas veces en las pruebas, por eso aparece así. Lo acortas porque es enorme. Listo, lo copias y eso es lo que tú vas a apreciar aquí. Ah, mira, lo has acortado. He acortado una página web sobre Palacio de Gobierno y esta imagen, esta URL te redirecciona a la imagen de Wikipedia. El iframe, este es tu pop-up. Esta es la configuración del pop-up. 300 por 250. Este es el contenido.
y este es tu pop-up. 300 por 250. Y luego simplemente lo añades al marcador. ¿Cómo que lo añades? Aquí, en este argumento, pop-up, FL, ¿y qué colocas? iframe 0001. Vamos a colocarlo aquí. Vamos a ponerlo así. Para asegurar. Vamos a apreciarlo. No veo nada. Está igualito. ¡Tarán! Lugar, Palacio de Gobierno, latitud, longitud, esta URL que ya no se va a ejecutar. Cuando hacía las pruebas, el problema era que se ejecutaba dentro del pop-up. No, tenías que utilizar un target blank para sacarlo. Lo vamos a apreciar mejor en el documento, HTML. Entonces, a simple vista es un mapa normal. Ahí está el marcador, igualito lo que nos has estado mostrando. No, mira. Mira, y si le doy clic aquí a Palacio de Gobierno, nunca cerró el pop-up, nunca salió fuera de mi mapa. Abre otra ventana, Palacio de Gobierno. ¿Cuánto te hubiera costado hacerlo en HTML, con CSS o JavaScript? En 5, 6, 10 líneas tienes un pop-up y tienes la imagen que vimos en Wikipedia. Aquí está. ¿Qué les parece? Súper, ¿no? Tienes el pop-up. Ok, chicos. Continuamos. Sí, Renzo, pero nosotros no trabajamos con una única ubicación. Nosotros trabajamos con varias ubicaciones. Y tú solo nos estás mostrando una única ubicación. ¿Qué pasa si me piden colocar más marcadores? Vamos a mostrarle distintos casos. Primero, la trampa. Vamos a hacer trampa. ¿Cómo que trampa? Vamos a hacer trampa. Como lo vimos en el caso de los tiles, que añadíamos tile por tile, vamos a añadir marcador por marcador. Permítanme, por favor. Vamos a añadir marcador por marcador. Y vamos a hacer trampa. Vamos acá. Vamos a colocarle aquí. Múltiples marcadores. Caso 1. Tenemos varios casitos. Y ejecutamos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Primero voy a colocar aquí en la latitud y la longitud, voy a hacer trampa. No puedo colocar Catedral de Lima, antes. Nosotros vamos a trabajar con tres ubicaciones: Palacio de Gobierno, Palacio Municipal y la Catedral de Lima. Tres ubicaciones importantes en el centro histórico y que están muy, muy cerca. Palacio de Gobierno, Palacio Municipal y Catedral de Lima. ¿Y esta pileta de la Plaza Mayor, qué hace acá? ¿No la mencionas? Ah, ese es mi trampa, ese es mi truco. ¿Cómo que tu trampa o tu truco? Ah, es que la coloco aquí, en la latitud y la longitud. Nunca se va a ver, pero me va a acercar a esa ubicación donde están las tres ubicaciones muy cerca. Y luego voy a añadir una por una. Como lo hicimos en los tiles. FL marker, Palacio de Gobierno. FL marker, Palacio Municipal. FL marker, Catedral de Lima. Vamos a quitar esto aquí. Y vamos a ejecutar. Tres ubicaciones. Y ya lo viste. Y un pop-up para cada una de ellas. ¿Cómo lo hicimos? ¿Ya viste cómo lo añadimos con un solo marcador? Y nuevamente hicimos trampa. Lo añadimos uno por uno. Acá tienes uno. El contenido del pop-up. Acá tienes otro.
el contenido del pop-up y acá tienes otro, el contenido del pop-up. Y luego simplemente configuras el tamaño para cada uno de los contenidos que tú estás generando. ¿Dónde lo colocas? Aquí. Pop-up, FL pop-up, y colocas el nombre de la variable que contiene la configuración del pop-up. Vamos a apreciarlo mejor en el mapa. Centro Lima, primero del 9, 7:56. Tres ubicaciones. Y en las tres ubicaciones estás colocando la información que te solicita tu cliente o tu usuario final. Palacio Municipal, le doy clic ahí y me salta a la URL que tú especifiques, en este caso Municipalidad de Lima, como ejemplo, ¿no? Catedral de Lima, lugar, latitud, longitud, la foto respectiva de la Catedral de Lima y salta. Ahí está, Catedral de Lima. Y terminamos con Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno. Y salta. Recordar, estas fotos yo las he sacado de Wikipedia. En el plano profesional o académico, te lo van a dar listo, pues te van a dar las fotos. Mira, Wikipedia, Palacio Municipal. Por un ejemplo, cuando quieras repetirlo, te vas a Wikipedia, Palacio Municipal. Ya sabes cómo hacerlo. Te vas a la foto, perdón. Te vas a la foto, aquí, más detalles, y te vas por la imagen más pequeña para que cargue más rápido. Y solo acá, 320x240. Y acortas la URL y lo colocas en tu código. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya, listo. Entonces, súper fácil, súper rápido. Y aquí has hecho trampa. Tenemos un par de minutos, quiero ver algunas preguntas. Solo duró una hora la sesión, no sé si Michelle nos puede dar un par de minutos más o si terminamos la sesión. Quedo al pendiente, o también pendiente a cualquier pregunta que tengan, chicos. Foldium es muy poderoso, Leaflet en R es también poderoso y genera mapas de gran calidad, pero al menos como usuario la diferencia que yo veo es que aquí en Foldium, en Python, vas a escribir menos líneas de código. En R hubiera tenido que escribir mucho más líneas para generar el mismo resultado. Ambos son muy, muy buenos, pero como usuario, Foldium, escribes menos y lo generas más rápido, pues. Claro, claro que lo puedes utilizar en ciencia de datos. Utilizas, nosotros en los documentos que les hemos compartido, creo que ya nos queda mucho tiempo, pero el mejor ejemplo que te puedo dar es este. A ver, permíteme acá. Acá está. Following. Mira, acá estás trabajando con un archivo de texto. TXT. Te lo estoy mostrando aquí. Con la latitud y la longitud, símbolo y color. Ese es el análisis que te van a... Ese es un ejemplo de un documento que te puedan compartir. Hey, te doy este documento en TXT, en Excel, en CSV, y necesito que lo muestres en el mapa. Lugar, latitud, longitud, símbolo y color. Mira cuántas líneas, ¿ah? Mira cuántas líneas. 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Haciendo trampa, entre comillas, haciendo trampa. Mira, acá habrá como unas 50 líneas. En el primer caso, caso número 1, múltiples marcadores. En el caso número 2, tienes 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Estableces la latitud y la longitud, importas con pandas el archivo TXT y luego utilizas un bucle for que va a recorrer tu documento. Para este caso, en el documento son simplemente 3 filas, pero en los documentos profesionales con los cuales tú vas a trabajar son cientos de filas, de registros, de latitudes y longitudes. Bucle for. Y mira cómo lo automatiza. Mira cómo lo automatiza. ¿Acaso estás escribiendo uno por uno latitud y longitud? No. Simplemente utilizas este bucle for que recorre tu documento y jalas. Simplemente jalas esa latitud y longitud, jalas los iconos, el color,
jalas del documento que acabas de importar con pandas el pop-up y mira lo que te da. Mira lo que te da. Perdón. Mira lo que te da. Ah, perdón. Sale por acá. Mira. Palacio Municipal, Palacio de Gobierno, Catedral de Lima. ¿Has tenido que escribir algo de eso? Nada. Con el bucle for lo hiciste todo. Solo importaste tu documento y el bucle, este es el corazón. Lo hizo todo por ti. Ah. Excelente. La pregunta, ¿se puede automatizar para que se presenten en informes? Ah, claro que sí. ¿Y cómo lo vas a hacer? Terminal. Que cargue un ratito. Cuarto es tecnología de lenguaje de programación R. Y surge la pregunta, Renzo, ¿qué tiene que ver cuarto con la demostración que estás haciendo? Cuarto, render, permítame, mapas interactivos, no, lo voy a sacar de acá. Mapas, acá está. Entonces, como se los mencionaba. Permítanme. IPINP. Cuarto es tecnología de RStudio. R Markdown es un paquete de lenguaje de programación R que te permite convertir tu código en documentos reproducibles. Pero solo se puede utilizar en RStudio. Cuarto, es todo un sistema de publicación de documentos que trabaja con RStudio, que trabaja con Visual Studio Code y con JupyterLab. Yo ya tengo el documento. Cuarto, render, mapas interactivos, folium. Coloco el nombre del archivo y su extensión y enter. Por supuesto que tienes que tener instalado cuarto en tu equipo. Va a tomar un par de segundos y va a convertir nuestro documento el Jupyter Notebook en un documento HTML. Va a tomar unos instantes. Ahí está, ahí lo está convirtiendo. Ahí lo está convirtiendo, unos instantes, por favor. Claro, puedes establecer una conexión a una tabla y jalar los registros. Miren, chicos, yo he colocado aquí cuarto render, el nombre del documento de Jupyter Notebook con su extensión, output created, mapas interactivos, folium 0001.html. Vamos a verlo aquí. Aquí. Primero del 9 a las 8 y 4. Tienes todo lo que hemos hecho en documento HTML. El código, el resultado del código. No solo como imagen, sino que estás convirtiendo tu código y el resultado del mismo en un documento HTML. Factible, ya lo tienes acá. Mira, con cuarto, que es tecnología de R, pero que lo he liberado para otras plataformas o para otros editores. Mira, todo listo para usar. Mira, todo, absolutamente todo. Con cuarto. En la parte superior, el código de Python. Y en la parte inferior, ¿qué tienes? El código listo. Ahí está el menú. El menú que construimos lo tienes en documento HTML, conjuntamente con el código, respondiendo a la pregunta si se podría crear un reporte con lo que estamos construyendo.
Mira el pop-up. Documento HTML con todo lo que tú has apreciado aquí. Este documento lo ha convertido en un documento HTML, tomando el código y el resultado del código, que lo puedes trabajar, que lo puedes visualizar. Simplemente lo instalas como cuarto. Acá, cuarto. Si tú tienes instalado RStudio, ya tienes instalado cuarto, pero solo para RStudio. Necesitas instalarlo para Windows o para Linux o Mac. Permítanme. Ah, acá está. Se los comparto. Ah, muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Claro que sí. Permítanme. Voy otra vez aquí. Cuarto, render. Colocas mapas interactivos, volume 0001.ipinb to docx para convertirlo a un documento en Microsoft Word o PDF, ¿no? Simplemente colocas tu PDF. Y ahí lo convierte. Es súper poderoso, ¿eh? Y sobre todo que lo puedes utilizar en RStudio, en Cuarto, en Visual Studio Code y en otros editores. Permítanme, por favor, para visualizarlo. Acá está. Como puedes apreciar, Output Created, Mapas Interactivos, Folium 0001, documento en Microsoft Word. Que es este documento, primero del 9 del 2023 a las 8 y 8. Vamos a abrirlo. Lo mismo puedes hacer con este, lo mismo puedes hacer con este, documentos PDF. Simplemente vamos a copiarlo aquí. Y con esto terminamos, chicos. PDF. Es súper poderoso. Crear mapas interactivos, convertirlos a documentos HTML o convertir tu código y tu mapa interactivo a documentos HTML. Sí, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y sobre todo que la curva de aprendizaje no es tan empinada. En 2 meses, 3 meses, no te digo que eres un experto, pero al menos un especialista en creación de mapas interactivos, tanto en R como en Python, ya lo eres, o al menos tienes conocimientos sólidos de la materia. La curva de aprendizaje no es muy empinada. Como lo mencioné, si eres un usuario que recién empieza en Python, ya te diste cuenta que con los conocimientos básicos que tienes, puedes hacer mapas interactivos. Y si eres un usuario intermedio o avanzado, hey, tengo que añadir esta herramienta a mi set de herramientas, a mi baticinturón, tengo que añadirlo porque voy a tener una ventaja competitiva frente a mis otros colegas que no generan mapas interactivos o en R o en Python, ¿no? Es muy muy poderoso. Ahí lo está convirtiendo, con el PDF se demora un poquito más, pero como lo puedes ver, lo convierte, ¿no? Aquí está el documento en Microsoft Word. No, el único problema es que no lo genera, o sea, acá está el documento en Word, el código, pero las imágenes no las muestra, por ahí aparece un pequeño error, ¿no? Que podrías añadirlas luego, ¿no? Pero ahí está todo el documento en Word, todo el documento. Todo el documento. ¿Cuánto te costó construirlo? En un instante. Ahí está terminando con el PDF. Entonces, agradecerle como siempre
a Michelle y a su equipo por la oportunidad. Ahí lo creo. Mapas interactivos Folium PDF. A ver. Mapas interactivos Folium. No, este es el. ¿Dónde estás? Acá está. Este es. Documento PDF, ¿eh? No es el HTML, miren. PDF. Con el código. En HTML lo ves perfecto. En PDF y en Microsoft Word siempre el problema es la imagen. Siempre el problema es un poco la imagen, pero seguro revisando material y documentación podemos solucionar ese. Data Analytics tiene muy, muy, muy buenos cursos sobre Python, Machine Learning. Toma uno de los cursos de Data Analytics y vas a ver que te conviertes en un campeón en Python. Michelle te puede dar la información sobre los cursos que dicta este Data and Analytics sobre Python, que son muy, 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 muy buenos. Chicos, muchas, muchas gracias. Gracias a Michelle, a su equipo, a Data and Analytics por la oportunidad. Como les mencioné, tienen todo el material. Y nos quedamos con algunos archivos que ya no pudimos tratar, pero tienen todo el material en esta carpeta, que es de libre acceso, en esta carpeta de Google Drive. Descárguenlo, practíquenlo, y estoy seguro que en un par de semanas o meses van a dominar esta poderosa herramienta. Quedo atento a Michelle o cualquier otra pregunta. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Renzo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos los que se han conectado. Lo que sí, chicos, recuerden que estoy enviando el link por Zoom. Ahora lo publico también en Facebook, en vivo. Los que me hablan el día de hoy tienen la beca de 75% de descuento para los cursos en vivo, ¿sí? No para los cursos asincrónicos. Chicos, creo que el instructor ya envió el link. A ver, denme un momento, ahorita les envío nuevamente. Listo. Ahí les envié nuevamente. Y para los que están interesados en nuestros cursos, me pueden escribir hoy. Recuerden que es válido hasta el 8 de septiembre, ¿sí? A ver, me están escribiendo, yo los leo. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Recuerden que el próximo viernes también estamos aquí con otro instructor. Y bueno, muchas gracias, Renzo, por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Buenas noches. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho. Chao, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Nos estamos viendo, ¿sí? A ver, lo que sí, chicos, tienen unos minutos. No se olviden de llenar la encuesta de satisfacción. De todas maneras, escríbanme. Los espero. Listo. Ahí está. Ah, chicos, los cursos en vivo, ahorita voy a enviar también el link de la página. A todos los que me escriban, ahí veo, Antonio, escríbeme a mi WhatsApp, estoy enviando el link por el chat, me escribes. A ver, voy a enviar nuevamente. Y en el mismo link dice que me indiquen el curso que desean, ¿sí? Para todos los que estén conectados, indícame, si me hablan, también indíquenme el curso o programa que desean. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Chao, chicos, hasta luego.